¡Miyamoto, te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Voy a buscar a tu familia! Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos. Es Orman el Gamer. Ningún juego se me resiste. Regalito navideño, Kaizo. Feliz Navidad. Les saluda con cariño el Grinch. Hola, señor Grinch. Del señor Yayo. Lo recordamos perfectamente por niveles trolls. Yayo, a ver qué tal lo que nos trae nuestro amigo Yayo. Calma. Voy a ponerle un poco de más de volumen. Que hay juegos de Switch que hay que bajarle el volumen, pero el Mario no es uno de ellos. A ver. Uepa. Vale, entendemos. Hay un doble Shell Jam. Ah, no, no es un doble Shell Jam, es un Shell Jam. Cogemos el caparazón. Así hay que tirarlo rápido. Tirarlo más rápido y directamente saltar a la derecha. Las manos están frías y más con el frío que hace, gente. Yo no sé allí, pero aquí hace un frío. Ahí está. Vale. Vale, me has puesto una técnica que no domino en una parte bastante, bastante avanzada. Vamos a ver cómo salimos de esta, porque esto va a ser complicado. Esa técnica es muy complicada para mí. Me rompe el cerebro, no me sale tirarlo en el momento en el que llego. Ahora. Un momento. Vale, lo he cogido en el aire cuando no tenía que cogerlo en el aire. Pero bueno, que es así, sí, sé hacerlo. Pero es un movimiento muy rápido y me va a costar un poquillo. Pero bueno, tenemos más o menos. Esto ya lo estoy dominando. Ya os digo que al final lo importante era que calentara un poquito las manos. A ver. Es un poquito más para adelante. Uf, a una velocidad endiablada eso, ¿eh? Para que pueda llegar a saltar encima del caparazón. Complicado, ¿eh? Es que no llego. No me llega el cabezón, tío. Es como que... ¿Por qué no llega? Estoy dejando de saltar o algo. Es que como todo ocurre tan rápido, no me está quedando claro qué es lo que estoy haciendo mal. ¡Ah! ¡Oh! ¡Cuánto! Momento. Espérate, supongo que arriba habrá un... Supongo que arriba estará el Switch. Si no, no lo puedo pasar. Supongo. Es que como no he llegado hasta arriba, no lo puedo saber. Pero bueno, me ha salido bien esa parte, que era la que nos estaba costando. Ahí está. Ah, tío. ¿Cómo va? Ah, y el último. Hola, Zorman, y hola, chat. ¿Cómo andáis? Un abrazo. Grande Rubencito, el super mega épico. Grandísimo, Rubencito. Grandísimo. Ahí sí. Ahí sí. ¡Ay, no! ¡Ahí no! Tío, un chill jam simple, que estoy nervioso. No sé qué me pasa. A ver, porque esto... Ah, no, tengo que saltar. Ah, no, solamente tengo que saltar, ¿no? Pumba, pumba, pumba. Son tres saltos. Golpeando el caparazón, claro. Yo estaba ahí con mis idas de olla. Vale. Pero si le estoy dando arriba a Miyamoto, ¿qué pasa conmigo, Miyamoto? ¿No ves que no me sale, Miyamoto? ¿No ves que no me sale sin el botón anti-Sorman? ¿No ves que no me sale sin... ¿Qué necesidad hay de darle al botón anti-Sorman si no me sale? Si no me está saliendo, si me está costando sin el botón anti-Sorman. ¿Qué necesidad hay? No lo entiendo. Pero yo ya me he obcecado con este nivel. Es que ¿cómo lo hago, tío? ¿Cómo se hace?
Ah, vale, ahí es un chill jump. Supongo que después caerá otro caparazón, ¿no? Porque me está diciendo. Ah, no, tengo que tirarlo. ¿Cómo? Espérate, que me acaba de explotar la cabeza. Me acaba de explotar la cabeza porque creo que hay que tirar el caparazón para arriba para hacer un doble chill jump, puede ser. Es eso, pero... Ah, porque tengo que tirarlo. Pero... Porque tengo que tirar hacia... ya entiendo lo de las monedas rojas, lo que me estaba diciendo, claro. Lo tengo que tirar más por la parte izquierda... Vale, sí, ya, entiendo. Sí, no lo había visto. Pero ¿por qué? A ver... Una pregunta, ahí he golpeado al topo por la parte izquierda. Ah, está hecho, vale. ¿Pero por qué, tío? Si es que hago siempre lo mismo y lo hago bien. Es que no tiene sentido. Ah, me está saliendo esta técnica todo el tiempo. Vámonos que nos vamos. ¡Ay, casi! Vale, lo tenemos ya más cerca, obviamente. ¡He cogido el Mujer Voodoo! ¡He cogido el caparazón que has hecho, Miyamoto! ¡Ay, joder, que yo estaba pensando en el doble chill jump, tío! He hecho la técnica exactamente para hacer el doble chill jump y no tengo que hacer doble chill jump. Ahí tengo que tirar el caparazón para el rebote, madre de Dios. Pero bueno, estamos avanzando, pasito a pasito. ¡Uy! Que tengo que tirarlo antes. Vale, pero bueno, hemos llegado a otro punto. Y ahí tiro el caparazón. Dios, ¿este nivel cuánto dura? ¿Un millón de años? Espero que después se tranquilice, Qué pena, porque he tardado mucho en tirarlo. Es que tengo que pensar muchas cosas, tío. Muchas cosas, muy rápidamente. Pero es que no está bien esa técnica. Está mal. Es una técnica de dolor. Es una técnica de dolor y pasión. No tiene sentido. ¡Sí! ¡No! ¡Pero no! ¡Ah! ¿Pero por qué no le ha dado el interruptor? ¿Por qué no le ha dado el interruptor? ¡Si lo he hecho todo bien! ¿Por qué no le ha dado el interruptor? Dime que sí. Qué raro que no le haya dado al interruptor. ¿Qué habrá podido pasar? ¡Miyamoto! ¡Miyamoto, te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Voy a buscar a tu familia! Voy a continuar, pero... Pero no he cogido la moneda. ¿Por qué no he cogido la moneda? Porque soy un cabezón. Y ahora verás que me va a salir en esta. Y no he cogido la moneda. Qué fuerte, tío. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Esto es muy fuerte. Es como que se alinean los planetas. Es que es muy fuerte. Se alinean los planetas para poder hacerme daño. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Esto es extraterrestrico. Es que no tiene sentido. No hay sentido aquí en lo que me ocurre. Me ocurren cosas muy extrañas. Cosas demasiado extrañas para este mundo. Intento número 6. Sí, señor, gente. Vale, eso es.
Sí, no, lo tengo. Lo quería pensar por mí mismo porque... Manos, no. Ay. No fastidies, hermano, no fastidies. No seas cabezón. Salimos ahora. Ay, Dios, lo tenía ya. Vale, para mí, o sea, esto es una nueva forma de hacer el doble shell jump. Por eso me está costando tanto. Y ya tengo interiorizada la mía. Por eso me cuesta. Ahí está. Ah, vale. Vale. Un momento, ¿y después qué? Ah, vale, después tengo que cogerlo y tirarlo para arriba. Vale. ¡Ah! ¡Oh! Tengo que tirarlo rápido para arriba. A ver qué. ¡Vete al huevo hueval! Se le va a quitar la gripe, gente, no digo más. Bueno, he cogido la moneda. Esa es la moneda antigripal. La moneda esa que he cogido es la moneda antigripal. Es que no llego, tío, no llego. La planta me come la planta. ¿Por qué han puesto, una planta ahí? ¿Por qué ha puesto una planta ahí? ¿Qué necesita de ahí hacer tanto daño? Y no lo cojo, tío. Y no lo cojo. Tío, eso no me ha dado. No. A ver, ¿qué es esto? A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Me dice que mira hacia la izquierda, creo que es lo que me está poniendo la flecha, ¿no? Que mira hacia la izquierda para golpear, para no romper el caparazón y después hacer un shell jam. Espero que termine el nivel ahí. Madre de Dios. Qué troll es Yayo, ¿eh? Troll, ¿eh? Es malo, eso es maldad pura, ¿eh? Es maldad pura y dura, madre de Dios. Fijaos que ha sido un intento solo a la primera y sin quejas, y 17 minutos 11, ¿eh? 17 minutos 11 sin quejas y a la primera. ¡Sí, señor! ¡Sí! Muy buen nivel, Yayo. No soy fan de los niveles Kaizo, pero solamente por el final que me ha explotado la cabeza y te he odiado mucho durante pocos milisegundos, pero te he odiado lo que... O sea, creo que nunca jamás he odiado tanto a nada. Iba a decir a nadie, pero a nada en este mundo he odiado nada. A tanto. Épico, Yayo. Gracias por darnos tan épico final. Ha sido duro, ¿eh?
Nivelazo, nivelazo que hemos completado en solamente 17 minutos 11 segundos, sí señor. En tiempo récord. No sé por qué no me ha salido el récord, creo que se ha bugueado Mario Maker, pero no pasa nada. Espero que os haya gustado, dadle like al vídeo. Si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos y pinchad en uno de estos dos vídeos porque os van a encantar. Adiós, hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós. Hago directos todos los días, ven a verme a Facebook.